Mañana te tenés que presentar a entrenar, esto es así. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ahí en la mesa también. Sí, ya está el vínculo hecho y mañana a la mañana arranca esta nueva etapa. Volvés a un club, Rosario Central, que ya estuviste en el 2009, poco tiempo, fugaz, pero por lo menos ya vestiste esa camiseta, sabés lo que es Central, conocés la ciudad, son cosas positivas a la hora de sumarte. Sí, seguro. Central fue un club muy importante para mí, ha hecho un esfuerzo económico muy grande y cumplía todos los requisitos que estaba pidiendo, así que la verdad muy, muy contento por empezar. Primera diferencia que encontrás de Europa, acá, volviste después de mucho tiempo, sin jugar todavía, ¿no? Sí, la verdad fueron muchos años afuera, pero nada, contento, fue una decisión en conjunto con mi familia de volver y la verdad muy, muy contento y aprovecharlo. Diego, compañeros, los está escuchando Pablo Álvarez. Qué tatuado estás, la verdad, hace bastante que no te veía y cuando blanco, de repente, ¿no?, veía en el plano de Tony Arri entraba un brazo, que además se ve bastante más trabajado que en otros momentos, y justamente pensé se ve... Que con el no, el tuyo no, Tony, no, el tuyo no está ni con color, ni trabajado, ni tatuado, ni nada. Pero dije, acá hay un muchacho bravo, bueno, y es Pablito Álvarez. Pablito, ¿cómo te va? Diego Díaz te saluda, felicitaciones y buen 2015. Gracias, Diego, un abrazo grande. Bueno, lo primero que tengo que decirte, por favor, una cama solar o no sé, un auto bronceante o algo que dé que estás en el verano de la República Argentina. Te lo pido, por favor, además de los tatuajes. Sí, la verdad, no tuve la posibilidad todavía de tomar sol, pero bueno, nada, ahora con el transcurso de las prácticas seguramente iremos adquiriendo un poco de color. Bueno, a ver, uno no es que quiere ser malo, estamos felices de tu vuelta y felices de la vuelta con un vínculo ya firmado con un club importante. Ahora, pensando en otro club importante, que ha sido tu casa, donde vos has nacido y que habla y clama por laterales, ¿qué sensación te provoca no haber recibido? No sé si has recibido o no, pero... Que no se haya hablado de vos como para una de las alternativas para cubrir el los laterales de Boca. No, creo que fue una decisión del técnico. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos dirigentes, pero bueno, son decisiones que toma el entrenador, uno las respeta y... ¿Te sorprendieron? Bueno, nada, esto es fútbol. ¿Cómo? ¿Te sorprendieron? Sí, la verdad un poco sorprende, pero bueno, esto es fútbol, Diego, y uno hay que mirar para adelante. Y la verdad Central hizo muchísimo para que yo esté acá. Y el reconocimiento es sobre todo para la gente de Central. ¿Y qué te motivó a vos para ir a Central? ¿Qué viste en Central que te gustara para aceptar esta propuesta? La verdad, la propuesta que tuve del Chacho fue el motor que inició todo esto. Me llena de ilusión lo que me dijo, lo que propone y nada. Y sobre todo después en habernos puesto en lo económico, que la verdad eso costó mucho también. Así que fue un esfuerzo que hizo Central muy grande y yo estoy muy muy agradecido y contento habló, sobre todo. Pablo, ¿te habló serio, Chacho? Porque nosotros lo conocemos, a lo mejor ahora de técnico es serio, no tiene más los pelos pintados de colores, nada, ¿eh? A lo mejor se puso serio, No, sí, hay momentos como para reírse y hay momentos como para hablar con seriedad. Muy bien. ¿Y qué te dijo? ¿Quiero un lateral que... ¿Que llegue a estar a la contraria o quiere un lateral que no pase a mitad de cancha? Depende del rival, se va a ir viendo. Todavía falta mucho, quiero hacer una muy buena puesta a punto y con muchas ganas e ilusión de empezar mañana. Pablo, ¿sos de los que están faltando en el fútbol argentino, de los laterales? Porque uno ve que Independiente ha buscado y ha incorporado, que River... busca todavía, que Boca también, es decir, ¿hay faltante en el lateral por la derecha o por la izquierda?
Y se ha hablado mucho que faltan laterales. A mí, la verdad, cuando dicen así, me genera un poco de bronca, porque la verdad, yo he jugado, gracias a Dios, 7 años afuera, con continuidad, por ambos laterales, pero bueno, qué sé yo, cada uno tiene su manera de ver el fútbol. Y cuando se dice que al lateral izquierdo o derecho no hay que comprarlo, sino que hay que hacerlo en las inferiores, esto conspira un poco con el laburo de ustedes, ¿no? Y sí, yo la verdad he jugado todas las infantiles y las divisiones inferiores de lateral por ambos lados y bueno, de hecho Bianchi me ha hecho debutar de lateral.